de hoy, 23 de mayo, es con intención de nuestro difunto Fabio Andrés Cabrera en su 8 años de fallecido. Y en acción de gracias por el bautismo de Zoet Camil Jerez Jiménez. Y por todas y cada una de las intenciones en nuestro corazón traídas al altar para celebrar. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidas a esta Eucaristía, a esta gran fiesta de Pentecostés, que nos hará testigo, al igual que el grupo de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés en griego significa día quincuagésimo o 50 días después del número que ya los judíos tenían asimilado desde el siglo como símbolo de plenitud. Una semana por siete más uno, cuando celebran después del Éxodo la fiesta de la recolección agrícola y de la fianza que sella con Yahvé en el monte Sinaí. Guiados pues Moisés a esos 50 días que se hace su salida a Egipto. Los cristianos celebramos hoy, después de Pascua de Resurrección de Jesús, su donación del Espíritu Santo a la comunidad de aquellos apóstoles y también de nosotros. Precisa recordar que estos 50 días no serán solo una fiesta de una independencia, sino una culminación pascual. Que el Espíritu Santo que nos mueve a encontrarnos hoy con ese gozo solemne, nos invite a celebrar y a recibir el Espíritu Santo, quien hoy viene presidido por nuestro celebrante y sus acompañantes. Todos de pie. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, y nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Nos hemos reunido en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy, un día por excelencia, la solemnidad de hoy nos une en el amor y la misericordia de Dios. Queremos presentarnos ante el Señor tal y como somos, para que así podamos tener un corazón contrito y humillado y poder recibir su santo sacramento. Pero antes vamos a pedir perdón de todo corazón. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonamos el Gloria.
los hombres que ama el Señor. A todos los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y atiende nuestras súplicas. Ten piedad de nosotros y atiende nuestras súplicas. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Solo tú eres santo, Señor de la gloria. Solo tú eres santo, Señor de la gloria. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Hoy también vamos a ofrecer esta Santa Misa por nuestros hermanos difuntos, Fabio Andrés Cabrera, en sus 8 años de fallecido. Y en acción de gracia por el bautismo de Soed Saúl, Camil Jerez Jiménez. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés, que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles aquellas maravillas y dígnate realizar con el comienzo de esta predicación evangélica. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la página de hoy leeremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una continuación del domingo pasado, con el episodio de la ascensión, y nos narra el gran acontecimiento que supone para la primera comunidad la venida del Espíritu Santo. Muchos fueron los testigos del poder del Espíritu Santo, llegados a Jerusalén de diferente parte del mundo. Escuchemos la primera lectura. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosos son tus obras, Señor.
La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas al aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo describe a los cristianos de Galacia, la actual Turquía, cuáles son las obras que demuestran que seguimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este mensaje es para todos nosotros ahora. Escuchemos la segunda lectura. Los frutos del Espíritu Santo, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de este desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guían el Espíritu Santo, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya se han crucificado su egoísmo, junto con sus pasiones y los malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. En el Evangelio de Juan, mucho tiempo antes de su partida a los cielos, Jesús ya había hecho la promesa del envío del Espíritu Santo. Hoy, Juan nos explica parte de la función de ese Espíritu Santo
realice en cada uno de nosotros. Todas y toda, luego del cántico, puesto de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo le enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Pues puede el principio que ha estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no la pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vayan comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos en la solemnidad de Pentecostés, y si lo miramos desde un contexto histórico, podemos encontrar varios elementos que nos pueden ayudar a revivir la fe en el día de hoy. Primero, que la carta, la primera lectura, sucede algo curioso. Sabemos muy bien que los pueblos bíblicos, los pueblos de la Biblia, el pueblo de Israel, a pesar de ser conocido como Tierra Santa, han sido unos de los pueblos o de las ciudades o de las grandes capitales que más conflictos bélicos han tenido. Allí no para la guerra, allí siempre hay problema. Pues en aquel tiempo no era para menos, también habían conflictos. Cuando se habla de esta unificación de distinta lengua, de distinta raza, de distintas naciones, allí no solamente había una situación del lenguaje, allí también había una situación de guerra. No muy fácil se podían encontrar esa gente que estaban allí, porque ya tenían antecedentes. Pero también la lengua no le permitía comunicarse. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, en Juan 3, cuando Jesús está en el pozo de Jacob, que le pide a la samaritana que le dé de beber, la samaritana le dice algo muy, muy cierto para la época: ¿cómo tú, que eres un judío, me pides de beber a mí, yo que soy una mujer samaritana? Tú tienes que saber que los judíos y los samaritanos no se comunican, no hay una comunicación entre nosotros. A veces esa comunicación, aunque hablaran el mismo lenguaje, no existía por asuntos de frontera. Entonces, en el Pentecostés se dio todo eso. Claro, no hablaban la misma lengua, pero también tenían guerra, tenían conflicto. Y cuando se encuentran allí, la efusión del Espíritu Santo fue tan grande, la presencia de Dios se hizo tan misericordiosa, que todo eso se olvidó, que todo eso se echó al olvido. Y el lenguaje, que bien sabemos que también ha sido un problema de comunicación, eso también se frenó y todos se entendían. Dicen los biblistas que aquí no se habló otro lenguaje que no fuera el lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de la acogida, que hoy el Papa Francisco también lo ha transmitido como la iglesia sinodal, la iglesia que es unida, la iglesia que es un sínodo y se hace
presente. Y eso nos ayuda a nosotros a entender no solamente la historia de la iglesia o la historia de la salvación, también nos ayuda a nosotros hoy a hacer una sociología, a mirar la sociedad, en qué contexto se tiene que ubicar. La sensibilidad hoy se ha perdido. Nos falta el amor que Jesús trajo el día de Pentecostés. Nos falta esa disponibilidad de trabajar en conjunto. Si Jerusalén antes era el centro de todo, hoy Jesús nos dice la iglesia es el centro de todo. El templo es el centro de nosotros los cristianos. Y la iglesia la llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma. Donde quiera que llegue un bautizado, llega un católico. Por consiguiente, llega el amor de Dios. Esa es nuestra tarea en el día de hoy. Ese es el lenguaje que tenemos que expresarle a los demás. Es el lenguaje de misericordia, es el lenguaje de amor, es el lenguaje de acogida y esa iglesia de sinodalidad. Eso es lo que tenemos que presentarle hoy al mundo, como cristianos, como cristianas. Y es lo único que puede hacer que esa cadena de Pentecostés prevalezca en el día de hoy, se viva constantemente en el día de hoy. Una iglesia que es santa porque su fundador es santo, que es católica porque es universal y que es apostólica porque también allí estuvieron los apóstoles en esa fundación. Una iglesia que nace del costado de Cristo, de ese que dio la vida por nosotros. Es una iglesia de amor por todos los lados. Es una iglesia de alegría, es una iglesia de misericordia. Eso no lo podemos dudar. Por consiguiente, vamos a vivir el Pentecostés desde ese amor, desde esa ternura. Vamos aquí también a hacer un Pentecostés de que sabemos que antropológicamente nos han formado diferente, pero que también nos han dado costumbre valiosa y buena, pero que venimos de una familia diferente y aquí nos unimos y hacemos una sola familia con el cuerpo de Cristo cuando lo recibimos, con la iglesia cuando nos entregamos a ella. De tal manera que no dudemos en vivir este Pentecostés desde la cercanía, desde el encuentro con el otro y desde, si se quiere, un ágape de ternura. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo, nos pueda seguir adelantando y llevando por el camino del bien, como nos lo quiso Jesús. Fíjense que en otro momento el libro de los Gálatas es muy importante y el libro de Juan también son muy importantes y muy clave para entender el Pentecostés. Hemos leído todo el libro de Juan, ¿verdad? Pero no se lee el libro de Juan así de una sentada, ni mucho menos para escucharlo. A Juan hay que meditarlo. Yo le invito a que en su casa, en los tiempos que tengan, aprovechen y lean el libro de Juan. Es muy valioso, es muy importante y Jesús tiene mucho que decirnos por medio de él. Pero también Pablo a los Gálatas, también Pablo allí le habla del Espíritu de Dios, que hace falta que se instale en las comunidades, que hace falta que se instalen en nosotros. Y ese Espíritu de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo, no es otra cosa que el amor, que la alegría y que la paz. Pero también dice Pablo a los Gálatas, y la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Dice Juan, ninguna ley existe que vaya en contra de todas estas cosas. Dice Pablo a los Gálatas, que podamos vivir nosotros también ese fragmento de amor, ese fragmento de misericordia, ese encuentro de ternura en nuestra iglesia que es santa y que es católica. Y que así sea. Muy bien, vamos ahora a proceder al bautizo. Le pedimos a los papá, mamá y padrinos que se acerquen por acá. Muy bien, querida familia, ustedes con gozo han visto el nacimiento de Zoé Camil Jerez Jiménez, y ahora con gozo van a ver también el nuevo nacimiento, que es el bautismo. Cuando se bautiza es un nuevo nacimiento. Inclusive los cristianos de la antigüedad celebraban más que el día de su cumpleaños, el día del bautizo, porque es el día donde se renace en agua y en el espíritu. Vamos ahora, por tanto, a vivir este momento y le pregunto a sus padres, ¿qué nombre le han puesto a la niña? Muy bien. ¿Y qué le piden a la iglesia? ¿Qué le piden a la iglesia a ustedes? A ver, el bautizo. Se le pide el bautizo, va aquí para bautizar, ¿verdad? La gracia de Cristo le da la entrada a la vida eterna y a la iglesia. Ahora le preguntamos a los padrinos si ellos
también están dispuestos a ayudar en esta tarea. Al pedir el bautismo, sabe que se encuentran obligados a educarlo en la fe para que estos niños guardados de los mandamientos de Dios amen al Señor y al prójimo como Cristo los ha amado. Digan, sí, lo sabemos. ¿Y ustedes, padrino, están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Soed Camil Jerez Jiménez. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo, en nombre de Cristo, te signo con la señal de Cristo en la frente para que así puedas caminar por el camino de la luz. Se la hace tú y todo. Sí, tú también. A ver. Sí. Eso. Nos ponemos todo de pie ahora. Queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a presentar al Señor la oración de los fieles. Para que esta niña, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida y por el bautismo se incorpore a su santa iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo y la confirmación la haga fiel discípula tuya, que dé testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para esta niña, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde siempre en su amor a toda su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha liberado del pecado y le ha dado nueva vida para el agua y el Espíritu Santo, les consagre con el crisma de salvación para que entre por parte de su pueblo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se le confía acrecentar esta luz, que sus hijos, iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. El Señor, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, le conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y la gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, ahora vamos. Miramos que lo que en Cristo ha sido revestido de Cristo, en Cristo debe permanecer. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a hacer un gesto muy bonito, y es que la mamá va a cargar la bebé para hacer una oración. El Señor Todopoderoso, por su Hijo nacido de María la Virgen, diga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que le agraden el fruto de sus entrañas, perseveren con ello en constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la vida eterna, bendiga a este padre para que junto con su esposa sean los primeros que de palabra, hoy obra, den testimonio de fe ante sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora la tocan los padrinos, los dos padrinos. El Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer por el agua y la vida eterna, y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles tuyos, padrinos y madrina, para que siempre y en todo lugar sean miembro vivo de su pueblo y le conceda la abundancia de su paz todos los aquí presentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ya soy Camil. Está bautizada. Bienvenido a la iglesia. Le damos un fuerte aplauso. Muy bien. Muy bien.
Puede empezar. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Hermanos y hermanas, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con plenitud el misterio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijo al integrarlo con Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer de la Iglesia dio a conocer a todo el pueblo el misterio de Dios verdadero y unió la diversidad de la lengua en la confesión de una misma fe. Por eso el mismo Señor se desborda hoy de alegría. Y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está de cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como hijo de una misma familia, unimos nuestras voces y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que nos da su paz, el Hijo de la Virgen María. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, con tu palabra, con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, con tu palabra, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, con tu palabra, con tu amor. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Tenido en el vientre de mi madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Se oyó porque ella lo dijo, ¿verdad? La ayudaron. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Antes que nada, yo quiero saber quiénes vinieron aquí por primera vez, aquí a la parroquia. Levante la mano. ¿Quiénes vienen por primera vez? ¿Todos habían venido antes? Ah, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos, a alabar a Cristo Rey. Bienvenidos.
recordamos que las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes y su familia, y nosotros y el Padre estamos aquí para servirle. Ok, continuando, les recordamos la pastoral social. Recordamos que todos los domingos estamos abiertos a la pastoral social, a todas sus donaciones para los alimentos de las personas más necesitadas. La pastoral social, los alimentos que ustedes donan aquí, se los lleva a la persona necesitada del sector. Y ustedes pueden contribuir todos los domingos trayendo cualquier cosa que puedan adquirir en los supermercados, que ellos se harán cargo de pasárselo a esas personas. Además de esto, queremos recordar los horarios de la misa. La misa es los domingos a las 11 de la mañana, lunes a sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 11 de la mañana. Ok, también les recordamos que los días 2, 10, 12 tenemos la misa de la Virgen de Guadalupe de los mexicanos a las 6 de la tarde. Todos los días 12 de cada mes a las 6 de la tarde la misa especial de la comunidad mexicana a la Virgen de Guadalupe. ¿Y el próximo domingo qué es? Parece que no sabían. ¿Qué es el próximo domingo? El Día de las Madres. Y como Día de las Madres vamos a tener una actividad especial que es el rosario antes de la misa. Por lo tanto, el próximo domingo la misa no va a ser a las 11 de la mañana. Va a ser a las 10 de la mañana, porque vamos a dedicar una hora completa al rosario. Porque vamos a hacer un rosario por las tres representaciones de la Virgen que tenemos. La Virgen de la Altagracia, la Virgen de Guadalupe y Nuestra Señora de la Paz. O sea, tenemos tres. Vamos a hacer un rosario ese día. También invitamos a todo aquel niño que quiera hacer un poema o algo así. También le vamos a dar paso para que pueda hacer su poema a las madres. Si algún niño se inspira. Ok. Además de esto tenemos el canal de YouTube Evangelio de Cristo Vivo, por donde se transmite la misa todos los domingos y todas las actividades especiales que nosotros hacemos durante la semana. Se pueden suscribir y activar la campana para que le avise cada vez que haya una actividad de aquí de la iglesia. Aquellos que no sepan cómo inscribirse, puede dirigirse a cualquiera de los hermanos que están acá adelante con la transmisión y ellos le inscribirán y le activarán la campana para que ustedes no se pierdan ninguna actividad. De mi parte, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muy bien, muchas gracias, William. Recuerden también que la parroquia está llevando un proceso para convertirse en santuario, que no dejará de ser parroquia Nuestra Señora de la Paz. Simple y llanamente, ese plus, ¿verdad?, de santuario lo va a tener la parroquia. Ya estamos en algunos procesos para eso. Flor ha estado, Marta, Abel también en las reuniones y otros más con el arzobispo llevando a cabo este proyecto. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto de que vamos a tener un santuario en plena ciudad, pero también nos va a ayudar a hacer peregrinaciones. Santuario de San José, que no dejará de ser parroquia Nuestra Señora de la Paz, pero también va a ser santuario de San José. Yo creo que podemos todos ya ir pasando la voz, ir rodando la voz, porque todos los 19 a las 6 de la tarde, a pesar de la misa que ya William anunció, también habrá misa como devoción a San José. Y también San José, esposo de la Virgen, ¿verdad? Y también todo lo primero, habrá misa también 6 de la tarde, San José obrero, para los trabajadores, ¿verdad? Que vengan un poquito a ofrecer su trabajo y su vida ante la espiritualidad de San José. Eso no lo podemos olvidar, esperemos que podamos llevarlo y motivarlo. Vamos ahora a rezar por nuestros hermanos difuntos antes de irnos, para que también el Señor lo lleve con gloria. Mire, vamos también un poquito recordando que por el tema de la pandemia estamos recibiendo la comunión en la mano todos, ¿sí? Porque ustedes saben que la saliva es lo peligroso, entonces todo lo estamos recibiendo en la mano. Ponemos las manos así y las recibimos. Es importante. También es importante que cuando estemos en el templo, los teléfonos los tengamos un poquito en modo avión.
No se preocupe que no se le va a ir volando. Lo pueden dejar así un ratito y no pasa nada. Hasta que salgamos de la misa. Muy bien, vamos a orar. Nos ponemos todo de pie. Por Fabio Andrés Cabrera. Él cumple hoy 8 años de fallecido. Los que tenemos tiempo acá lo recordamos. Esposo de Marta. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que el alma de todos los fieles difuntos, muy en especial la de Fabio Andrés Cabrera, por la misericordia de Dios descanse en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor acoja a todas las almas en su reino, muy en especial a la de Fabio Andrés Cabrera, y que le abra la puerta del paraíso y lo cuente entre sus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concede a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación van a decir amén. Que Dios Padre de la luz, que iluminó la muerte de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre de dones espirituales. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique su corazón de todo pecado, ilumine con su claridad. Amén. Que el Espíritu Santo, que unió la diversidad de lengua con una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que pueda pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha concluido. En nombre de Cristo podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo y siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo y siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.